Y, y iba a pasar a alguna persona y no me escuchaba. Mira, en el caso de... de tuve la oportunidad de, de decirle a natina Natasha que no se montara en ese avión cuando el avión se iba a caer. Y yo tuve el wow. sueño de ella un día antes. Sí. Y este, le digo... Sí. Tenemos a cro Soraya va a ser... La lectura va, de las cartas. Va a leer tus cartas. La del proyecto nuevo. Sí. Mira... Yo tuve un sueño muy, muy feo anoche. Se lo comentaba a Dani. Ay, Dios. Tuve un sueño con nuestro querido amigo Toxicro. Que, que acabas de hacer, disculpa. Eso que acabas de hacer es una energía totalmente negativa. Crow Studios presenta en la red con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo. Y Grace Reyes, bienvenidos a En la Red. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos. La red, de verdad que nos place compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente que está conectada con nosotros y que, por supuesto, nos deje esos mensaje de aliento que a nosotros cada día nos empuja a seguir adelante y ser mejores día a día. Muchísimas gracias a la gente que le gusta consumir un buen sí. contenido y que le gusta de verdad que nosotros estemos aquí. Para nosotros es un grato placer. Y bueno, la astrología es la ciencia que estudia los movimientos de los cuerpos. Uh -huh. Nosotros hoy nos vamos a dar banquete porque tenemos, <laughs> tenemos una mujer que está certificada y yo quiero que sea ella que me corrija porque cuando entró a este estudio se sintió su energía, se sintió la vibra. Es una mujer que está certificada tanto a nivel de la República Dominicana como a nivel mundial. Con nosotros nos acompaña Soraya Santana, astróloga y vidente en la red. Buenas noches, Ajá. bienvenida. Gracias, muy amable por su invitación. Lo, normalmente las invitaciones que suelen ser en algunos programas, tú sabes que es como, como que ah, llegó una persona que va a decir cosas, sí, o va a sí, mover sí. cosas como, como decir un temor cosas. entonces la gente siempre está como a la expectativa de que va a decir Soraya porque muchas personas me han, tala, me han catalogado tengo como miedo, bruja soy, tengo miedo, como una persona mm. bruja tengo miedo. que no soy bruja <laughs> pero es una palabra que si la gente se manifiesta en decir bruja la palabra bruja es algo bonito, ¿ok? Porque si tú te lo, lo manifiestas como it is, is which eh, es algo eh, emocional, donde tú puedes ver muchas cosas que pueden canalizar parte del mundo esotérico. Uh -huh. No es malo. Las personas tienen un mal concepto de lo que es bruja. No. Sí. La palabra bruja encierra muchas cosas que se manifiestan a nivel de lo que es todo lo esotérico, ¿ok? Pero no es malo. Pero yo no soy bruja, soy vidente. Sí. Manejo una energía de Los Ángeles. Tengo una conexión muy fuertemente con los seres de luz. Eh, eh, toda la vida he movido manifestaciones que tienen que ver con esta parte eh, de estos seres eh, emocionales, como les digo yo a ellos, que se manifiestan en cada uno de nosotros. Todos tenemos este su ángel guardián. Muchos sí. no les toman en cuenta eh, todo aquello que cambian en la vida de las personas. Y nos hacemos los locos cuando ellos nos hablan uh -huh. o nos dicen alguna situación. Y nos hacemos como que no les paramos uh -huh. mucho, pero hay que estar alerta con cada una de esas situaciones que se mueven con la parte de la luz. Astrología. La astrología es la ciencia que se encarga de mover todo lo que es la parte de los astros y planetas sí. ¿okay? que se manifiestan entre, entre el universo y la Tierra. Muchas cosas que se mueven, como por ejemplo los horóscopos, eh, el, 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 la fecha de nacimiento con la carta astral, uh -huh. la revolución solar, todo eso se manifiesta en un contexto que tiene que ver con la astrología. Y el vidente que en este caso soy yo la persona que se mueve como la evidencia wow. es la que puede ver más allá de lo paranormal antes de que ocurra un hecho de manera negativa o de manera positiva porque hay personas que dicen, pero es que todo lo que ella dice es negativo señores en la vida nada es malo ni es negativo es según como tú le des el color y el matiz de tu existencia sí. yo tuve yo tuve un sueño muy muy feo anoche se lo comentaba a Dani Ay, Dios Tuve un sueño con nuestro querido amigo Fíjate Toxicro. Que eso que acabas de hacer, disculpa, eso que acabas de hacer es una energía totalmente negativa. Uy, ¿por qué? Porque esto significa muchas cosas en negativo. No, Pero bueno, yo después te voy a decir por qué. Ok, ¿me lo tienes que responder <laughs> eso es como, o ahora me vas a Porque eso. la gente tiene esa mala costumbre. Y eso no se debe hacer. O sea, persinarse. No. Yo 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 lo hice. Bueno, te lo voy a explicar por qué lo hice, pues, porque porque pues, bueno, como cultural, como ¿no? es es cultural. Más, cultural ajá. Pero fíjate exacto. que es algo que, que que vaya más allá de una situación oscura. Te voy a explicar rapidito porque antes de que tú empieces con okay. la pregunta. Nosotros estamos compuestos de chakras. ¿verdad? La chakra del entendimiento, la razón de la evidencia, el verbo que es lo que se manifiesta, el sentimiento que es lo que tú das, la parte del plexo solar que son todas las emociones uh -huh. y la parte de la chakra raíz de abajo que es el que está en, entre, entre la parte eh, de la pelvis y todo lo demás abajo que es la chakra que te manifiesta a ti todo el entendimiento de todo lo que tú quieras hacer. ¿Qué pasa cuando tú te haces la primera señal? ¿Qué te haces? Como que cruzas. Te cierras sí. el entendimiento de la visión. Como que como, del tercer ojo. Como somos okay. esto. Ajá. Entonces, cuando te haces la segunda, ¿dónde te la haces? Abajo aquí. El verbo te lo cierras. Abajo. Y la tercera, ¿dónde está? Abajo aquí. Los sentimientos papel, los bloquea. La verdad. Wow. Te y al final, todo. ¿qué te cierras con la última? toda Todo tu el chakra y no fluye. ¡Wow! primera vez que escucho oh. eso, este. De ¿Y verdad, tiene tanto sea, sentido. Señora. Mira, sí. lo que pasa es que no nos han dejado hablar. Sí. No nos han dejado mover energía. Expresar. Yo, eh, en este último tiempo, yo siento que tengo que decir muchas cosas. Pueden ir a mi canal de YouTube, donde yo estoy haciendo una, imper, una, una interactividad con todos los acontecimientos que se van a empezar a mover 2024-2027. Donde, señores, tenemos que estar muy alerta y muy pendiente de todos los acontecimientos que van a venir en el planeta Tierra con cada uno de los seres humanos. Wow. Entonces, tenemos que estar preparados para muchas cosas, lo cual hay cosas que nos han querido cerrar durante mucho tiempo uh -huh. y no estamos alerta de aprender de la energía universal. Wow. Así mismo. Okay, sí, wow, hay que hay poder, hablar de eso después de tu pregunta. De wow. Soñé viene. con una muerte anoche y fue la muerte de de, de, de el eh, quien me dio la noticia fue Dani en el sueño anoche. Yo me levanté llorando porque obviamente estaba, era todo muy rápido y ayer estuvimos juntos anoche en un evento. Entonces eh, yo cuando llegué le dije a él ahí en la cabina que tuve ese sueño. No se lo había dicho a ninguno, pero sí quise expresarlo y quise aprovechar la oportunidad que usted está aquí para que usted me diga ¿Qué, ¿Qué me quiere decir ese sueño? ¿Qué significan los sueños en nuestras vidas? Depende, depende de la manifestación del sueño, cómo se, se enfrentó. Porque hay sueños que te van a dar indicadores uh -huh. de algo que puede estar moviéndose en el momento mm, lineal con tu vida. Si hay comida en ese entorno donde hay mucha gente y hay fiesta, puede venir una situación difícil de una muerte o una enfermedad de manera inesperada. ¿Ok? Eh, si hay una situación que se manifiesta eh, en cambios que están alrededor de esa persona, hay que estar alerta y pendiente porque hay algo que puede estar sobre él que se vaya a manifestar. Los sueños normalmente se manifiestan con tres envíos. Ejemplo, por lo menos yo, cuando hay personas que me, yo no conozco eh, en el mundo y me llaman, mira, solo quiero soñar contigo tal cosa. Mi asistente, yo no atiendo mis teléfonos, ellas me, se soñaron contigo, dile, yo le digo, dile que me eche el cuento. Uh -huh. Ellos me dicen lo que soñaron, yo lo pongo en un lado. Uh -huh. eh, hay otra persona que el mismo día soñó conmigo y me mandan el mensaje, ya van dos. Uh -huh. Cuando yo recibo el tercer mensaje, entonces ahí es donde yo empiezo a desglosar si el mensaje es para mí, es para el universo, es para una persona en específico. O sea, es como un recuento que tengo que empezar a sentarme para manejar esa energía. Yo espero tres sueños de tres personas a nivel diferente, hasta de mi misma familia o de mí misma, que de repente yo puedo soñar. Yo tengo una semana soñando y no me gusta lo que estoy soñando. Sí. Este, y eh, allí entonces yo empiezo como a armar un rompecabezas. Okay. Y empiezo y, y digo todo lo que puedo sentir en ese mensaje y lo manifiesto y lo plasmo al universo. Yo soy un mensajero. Yo me considero, me considero no. Soy un mensajero que está en la tierra para manifestar cosas que se me dicen y yo las plamo al, al ser humano. El que quiere escuchar que escuche. Y el sí. que no quiere escuchar, lamentándolo la, mucho, es, aprendí de esto también. O sea, yo en, anteriormente yo me mortificaba por saber cosas y, y iba a pasar a alguna persona y no me escuchaba. Mira, en el caso de, de tuve la oportunidad de, de decirle a Natina Tasha que no se montara en ese avión cuando el avión se iba a caer. Y yo tuve el sueño wow. de ella un día antes sí. y este le digo, me dice Nati Natasha que no se monte en el avión y yo, ajá, ¿y cómo yo hablo con ella? ajá uh -huh. Dime cómo le llego yo a hablar con ella. El universo, bueno, en Los Ángeles te ponen todo en el momento en que tengan que ponerlo. Y yo agarré y le dije, le llevé el mensaje a ella, no debes montarte en ese avión porque ese avión se va a caer con todo y tu familia. Oh, con todo y todo, fíjate que el, ella deja de montarse en ese avión ese día, al día siguiente se monta de otra familia y se cae el avión. Sí. Wow. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que tú vas moviendo a, a, a nivel de, de mensajero, pero la gente no escucha. Uh -huh. no. Pero usted pudo llegar a hablar con ella. Claro. Sí. Este, wow. y, y fíjate que hay cosas que de repente tú puedes mover a una persona X y le puedes llegar a una persona sin tú conocerla, sí. uh -huh, uh -huh. sin saber ni que remotamente tú vas a encontrarte con esa persona. Entonces, hay cosas que están moviéndose en este momento, por lo menos con las elecciones de, 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 de la República Dominicana. Sí, presidenciales la... Yo hablé muchísimo de Leonel Fernández. Me puedo, me, lo voy a decir hoy aquí. Sí. Hay mucha gente que me destrozó. Y me destrozaron en los medios de comunicación cuando yo vengo diciendo que Leonel Fernández va a ganar la presidencia de la República Dominicana. Ay. Porque viene un repunte muy alto que venía con él. De hecho, fíjate que el hombre se repunta, se repunta, se repunta de una manera muy eh, efervescente que él ni él tampoco se lo imaginaba que iba a llegar a escalar tanta mm, energía junto con el presidente Luis Abinader. Yo le mando un mensaje y le digo. Tiene que cambiar el equipo de trabajo, porque si no cambia el equipo de trabajo, así como le estoy diciendo que va a tener la ganada de la República Dominicana, si no cambia el equipo y si no hay una fusión, usted no va para ningún lado. Entonces, fíjate qué pasa, va en, en alta, no hay la fusión, ¿dónde va a quedar? Uh -huh. Abajo. O sea, hay cosas que están en el entorno que pueden cambiar de la noche a la mañana, pero la gente no te va a llegar a escuchar. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y qué lástima que el ser humano no escuche. Entonces, en eso que usted dice, si él no cambia su equipo, no lo va a lograr. Ya no lo va a hacer, ya, okay. ya no hay chance, ya no hay tiempo para que lo cambie. Aunque pueden venir sorpresas. Uh -huh. mm, sorpresa, Con Sorpresa. Eh, en donde la gente tiene que estar muy alerta y preparada porque ahí se va a manejar situaciones ocultas de la justicia como pasó con esto que también lo dije en un programa, este en donde yo dije, "Hay que estar preparado porque van a haber sorpresas, en donde va a venir algo que está de trasfondo, donde hay ma manifestaciones que se van a mover con la justicia, asuntos legales." Sí. Y mira ya cómo va esto. Mira, yo, yo me tomé el atrevimiento de invitarla porque conozco de su trayectoria, de su trabajo, que es impecable y que ha dado muchísimo de qué hablar en la República Dominicana y en otras partes del mundo, donde usted va, usted siempre plasma un mensaje que es como usted dice, si le escuchan, escuchan? se pueden hacer muchos cambios. Pero ahora mismo el edificio blanco, que es el edificio de Toxicron donde nos encontramos en este momento. Ahora todo se viene en colores, más? ¿viste? El de nosotros es blanco, por lo menos. El color de la esperanza, el blanco. Entonces... Me gustaría que usted canalizara su energía y nos contara un poquito de lo que usted ve aquí dentro del estudio. Toma, saca siete. Hey, 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 ¿Cuántos? Hey, hey, siete. Siete. Ay, mi madre. Mi número favorito. De la misma pregunta que hiciste, saca siete. Ok. Moviendo la energía que se está manifestando aquí mm -hmm. en el edificio blanco. El edificio, que ahora vamos blanco. Con el edificio blanco, rojo, azul, estos colores. Que ella dio una, una, un adelanto. <laughs> ¿Qué hay en este momento con respecto a esta energía? Ok, voy a sacar ¿cómo? una más. Esta, esta que siete. Ahí tiene las siete. Fíjate que se tienen que manejar con mucha dignidad, con las cosas que se van a manejar de una buena manera para que haya el nacimiento de algo nuevo. Pueden venir cambios con okay. una tenacidad, poniéndole la tenacidad, la fuerza y la fortaleza para conseguir el resultado de este comienzo. Wow. Fíjate que hay cosas ocultas de otras personas que van a salir a la luz que no van a dejar que esto fluya. Saca tres cartas para saber quién es. Tres ay, 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 padre. ay. Jainel, ay, ay, Jainel. <laughs> <laughs> yo soy lo más bueno de la Está fuerte eso aquí. Ay, Dios mío. Ay, ay, y eso, Soraya, que falta una integrante del equipo, que hubiese sido bueno que estuviéramos, que estuviéramos todos, todos sí. y tres. ¿Una? Quizás le sale que no está aquí. <laughs> ay, Cis años. Oh. Ay, Dios mío. Y tres. Fíjate que ahí se va a manejar una situación de mucha intuición, donde tienen que tener cautela y consideración. Pero aquí una de estas personas no va a estar aquí y puede ser ella. La que no está. Wow. Una del equipo sale. Soraya Ay. me, me engranó, ¿eh? Wow. A ustedes me preguntaron o yo digo. Sí. <laughs> ¡Wow! Pero fíjate que hay ciertas situaciones allí que tienen que tratar en lo posible de manejarse bajo perfil con cautela y precaución, porque va a haber ciertos resquemores, ciertos rencores que están en el entorno una vez que esto arranque en, wow. en, en este manifiesto de energía. Pero. Wow. Eh, detrás de todas estas situaciones allí hay algo oculto, algo secreto. Traten en lo posible de manejarse siempre con una buena conversación y sobre todo tener la energía de que hay que tener consideración y respeto hacia las personas que ustedes inviten. Okay? Sí, sí, Porque esa es la clave, consideración y respeto al invitado. Wow. Y Mira. De allí es que ustedes van a fluir. Pero por ahora, fíjate que es el comienzo, el nacimiento de algo nuevo, donde van a ver un resultado con dignidad, donde está la tenacidad, la fuerza y la fortaleza para hacer un cambio, pero no pueden tener nada oculto. Uh -huh. Lo que sientan del otro, digan, y si que... no, ah. vayan. Más ah, o menos. Ya. Ah, ya, ok. Ya. Que le quede esa Usted sabe que muchas wow. personas, porque esto es un tema muy profundo y sí, muchas personas no, sí. no logran aceptar que esto es una realidad, porque se va mucho en lo que es la religión mm -hmm. y comienzan a juzgar. Un ejemplo, lo que nos explicó sobre Ajá. resignarse. Muchas personas que pertenecen a X religión, sí. eso lo toman mal su comentario. Claro, yo estoy claro. Y la en eso. juzgan, pero que realmente usted es una realidad porque existe lo bueno y, y existe lo malo. Lo malo. Sí. Yo misma, sin ser vidente, no sé a qué edad fue que usted se dio cuenta de esto. A los nueve años. Nueve años. Yo misma he tenido sueños de revelaciones sí. que yo he visto hasta personas Ay, chocando una copa, o sea, engañándome, y yo lo, lo he visto. Y wow. ha pasado, o sea, esto es una realidad y muchas personas a veces no lo aceptan. Sí. ¿no? ¿Cómo ustedes de los nueve años en mi teléfono, porque ¡Carol G! Estamos no, en Que no le bajamos el, el, el tono? ¿Le gusta Carol G? Me gusta todo eso que se mueva. Una situación muy o sea, fuerte con Carol no es, G. Que uno tenga, ese es el, el espíritu que yo llevo por dentro. La, claro. la apoyo, la apoyo. Siguiendo con la pregunta que le quiero hacer, con respecto a todo lo que ya hemos hablado respecto a la religión, ¿Qué cosas no le cohibió para que usted no continuara con esto? ¿Y qué fue lo que como que le fortaleció para que usted siguiera con el mensaje que usted quiere darle al mundo? Mira, me pasó algo muy relevantemente una vez en un sitio. Bueno, me han pasado muchas cosas. Uh -huh. Pero por lo menos aquí en República Dominicana me pasó algo. Yo fui la persona que descubrió el caso de Emily Peguero. Sí. Eh, oh, sí. Donde eh, yo estaba en el Cibao y estaba en un programa de televisión y yo veo una pantalla y veo a la muchacha vestida de amarillo con el traje, el vestidito amarillo, aquel de los 15 años, y yo volteo a decir y le digo a mi asistente, ella está muerta, ni que la busquen. Wow. Y le digo yo así, me dice, ¿en serio está muerta? Le digo, muertica, mi amor. <laughs> le digo, está muertica eh, La mataron en tal sitio, así, así, así. Me dice, dilo, no, no puedo decirlo, está la mamá. Eh, en eso que yo estoy moviendo esa situación allí, eh, me dice, eh, este, la persona que me iba a... a a entrevistar y me dice él, tú que eres una mujer de luz, móntate y di lo que tengas que decir. Le digo, yo no puedo decir eso. Porque la mamá está todavía en la expectación de que la hija está viva mm. y la hija no está viva. Mm -hmm. Ella estaba allí. Y yo le digo, bueno, pero yo, si ustedes me permiten, yo voy a decir todo lo que tengo que decir. Oye, yo me hecho una conecta con esa muerta. Una Ay, cosa Dios increíble. Dios. Yo dije el sitio donde estaba, cómo la tenían enterrada, eh, la maleta donde estaba, el sitio donde fue, quién fue el golpe que le dieron. Eh, y nadie me creyó. Bueno, cuando pasa esa situación que empiezan y le dije, búsquenla en tal sitio y la van a encontrar allí, ahí fue donde la encontraron. Eso me trajo a mí muchos problemas, porque ya después de ahí empezaron a amenazarme de muerte, ¿qué tal? Porque mucha gente está pensando, le estaba ya comentando yo a mi esposo ayer precisamente, le dije, yo me voy a conectar con la energía de la muchacha de la alcantarilla porque yo voy a decir quién fue. Eh, wow. Este, y cuando yo le muevo esa energía, yo le digo a ella, eh, hay cosas que el ser humano tiene que aprender a ver cómo los videntes podemos ver, cosas que nos dicen esa persona fallecida porque ellos son los que hablan con uno, les dan el permiso los ángeles para que hagan una conexión con las personas y le digan el sitio o lo que ellos... uno. Soraya, perdón que le interrumpa, eh, nosotros siempre decimos lo que no somos evidentes, que los muertos no hablan. Oye, Ten, sí habla. Tenemos, habla, más de lo que tú crees. Tenemos, <laughs> tenemos casos de tenemos casos de muertes muy sonoras de personas de la República Dominicana y otros casos que le voy a mencionar. ¿Usted conoció el caso de Juancito Espor? Yo estuve... Oye, ese día que fallece este señor, yo estoy en Telemicro y él tenía una actividad en el escenario de al lado donde yo estaba. Mira usted, yo no sabía lo que usted okay. me está diciendo. En ese momento yo estoy ahí y hay uno de los entrevistadores de, de la, que me, me tocaba a mí y nos vamos nosotros al salón que está al frente, del otro lado. Uh -huh. Y yo empiezo a verlo y yo digo, me pega un olor a sangre. Ay, y tengo Dios. un olor a sangre y tengo un olor a sangre. Me dice, pero soy yo. Yo le digo, déjame tocarte las manos, porque yo vuelo también. A distancia. Ay, mi madre. Entonces, cuando yo vuelo así, yo le digo, pero no, no, eres tú. Es algo que va. Dime una cosa, ¿quién viene para ese salón? Le digo yo a él. Me dice, Juan por este que salón. Juan Le vuelvo a morir ahora más tarde. Le dice, no, es imposible. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, usted ese mismo día, o sea, el pre... iba a morir. Soraya, pero. Pero el, el olor a sangre... Pero usted, se la, usted pudo acercársela a él, lo pudo pudo verlo. No, hablar, no, lo, lo él. No, llegó. él no llegó. Él iba a estar en ese evento allí en Telemicro ese día. Y a mí no me ponen en ese espacio, en, en, en ese estudio, sino que me mueven al otro porque él iba a presentarse allí. ¿Y usted ha podido conectarse con él después no, de su muerte? No, porque. Yo me puedo conectar con personas cuando los familiares me buscan. Exacto. Y me, me piden sí. ese, ese, eh, esa energía. Pero si yo no, imagínate, me voy a volver loca. Soraya. Muerto no. Soraya, ¿eso no le ha traído inconveniente a usted como persona de ser un objeto de investigación? Un ejemplo de que usted predice que va a pasar uh -huh. eso. Pueden eh, incluso involucrarla en, en hechos sí. así. ¿Le ha pasado? Sí. Eh, por eso es que trato en lo posible de que no me pregunten ese tipo de cosas. Mantener que Porque al me, si, si el ser humano, vuelvo y te repito, si fueran en los Estados Unidos, tú sabes que buscan videntes sí, para soltar. Sí, claro, casos, claro programas ese tipo especiales. De cosas. En estos días me pasó un programa en San Francisco Macorís. En San Francisco, en San Pedro Macorís. estaba en un programa y, y una persona me dice: Bueno, pero ya que tú sabes tanto, si yo te digo a ti, oh. esta persona eh, que está desaparecida, ¿dónde está? yo le digo ponme una foto claro ella me pone la foto y yo le digo él está de tal sitio debajo de un puente así así Ay, así Dios, tiene tantos días que no come búsquenlo ahí pero tiene que ser ya oye salgo yo de ahí mi esposo y yo nos vamos a otro, a otro programa de televisión y nos llama y me dice conseguimos la persona justamente donde tú dijiste que está wow. pero ahí ni pasa. siquiera las gracias te dan pues su esposo sí. no puede perderse la ustedes Soraya oye Ay, no porque momento. yo sé todo lo que me va a hacer Soraya esposo no puede decir una cosa. Ella por, le huele oh, al no. antes de que él beba. Me huele al alcohol. No, yo, creo, yo creo que él tiene que pensar muy bien lo que le va a decir a usted. ¿Cuántos años tienen de casados? No, tenemos como cinco años más o menos. Oh, es pero es que él era un paciente mío. Novios. Ah, ah, pero ah, ah, pero ah, no, ya mira, somos, somos pareja. Quería preguntar Él llegó a mi vida en una consulta. Pero, 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 ¿Y, ¿Y usted? que yo le Pero tú vas a conocer una extranjera. ¡Ay, ay! ay usted fue la que... Está... La que era yo. Ajá, usted ay, sí Dios sabía. Sí, usted pero, fue no, la que hizo como el ambiente. No, porque no me gustaba. No, no, no le gustaba. No, no me gustaba. Entonces yo le decía, pero tú vas a conocer una extranjera. Tú mira, mira, cómo él se ríe. Y después mira dónde está <laughs> su extranjera. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Señora Sora, ya quería preguntarle, para meterla un poquito más a lo hondo yo quería que usted aquí aprovechando que está aquí en la red usted le tire las cartas a nuestro jefe Ah, yo sabía ay. a Toxicro ay a ay ay, ay, ay ¿dónde está ese señor? ay 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 busquen a Toxic. ¿dónde está ese señor? ese señor yo lo vi en la entrada usted nada más le carta o las no. la manos el café no, <laughs> no sé yo no tengo yo <laughs> todo lo que me pongan lo leo y lo veo ajá a ver <laughs> pues vamos a ver en este momento Mira, tú me dijiste a mí unas predicciones en el, en el programa anterior donde yo te invité y yo estoy esperando que pasen porque las veo muy cerca lo que tú dijiste, pero voy a esperar que pasen. Be, be, para pero Marlon, de por Dios. Yo ahora mismo estoy aquí y yo, yo prefiero de por Dios. en <laughs> chisme. De por sí. Dios. Ahí viene Toxicro. Crow, ah, eh... ven que te van a leer vamos, la carta. Vamos a Ya, ya, ver. ya, sí, le, ya ven, le dieron leyeron la del programa. Ejemplo, Hay por cosas ocultas. Hay cosas ocultas. Hace... Vamos. Señores, estoy en vivo, el paso En este momento, perdonen a todos. Tenemos a Tosi Crow, Soraya va a ser la lectura de las cartas? Vale de tus cartas del proyecto ah, nuevo. Del sí. proyecto. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos, vamos, a ver mira, hay billetes. Coloque las manos izquierdas sobre las cartas. ¿Qué hay? ¿Qué? Déjame quitarme el guantecito, okay. Okay. Ay Dios, yo Visual. estoy nervioso. nervioso. Visualice lo que es el nuevo proyecto que usted tiene con el color blanco. Ok. Ya lo visualice. Dividan las barajas y saque nueve. ¿Saco nueve no barajas? Sí. O sea, la ha en varias partes. ¿sí? Ajá. O sea, que está nueve, a abajo así. Sí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahí hay nueve. Ok. No, no, para Hola. nada. Estoy concentrado. Planificando con mucha autoridad lo que se está moviendo ahora en este momento. Viene un renacimiento siendo una persona sumamente conservacionista. Tiene que manejarse con cautela y precaución ante las situaciones que se van a mover con otras personas que no van a querer que usted arranque en el momento en que tenga que arrancar. Sorpresas que van a venir en este momento donde usted va a tener una batalla, una lucha con usted mismo para poder sacar este proyecto a flote. Sorpresas que han de venir. Esto va a venir de buena manera para él. Fíjate que el resultado de algo nuevo, el avance... Y las manifestaciones, lo que pasa es que usted es una persona que se mueve con muchas cosas, hace muchas cosas al mismo tu mm -hmm. tiempo. Bien. La dualidad. Fíjese que viene a la conquista, pero no se aísle. Manténgase al frente de todo lo que usted quiere hacer para que las cosas se manejen en qué? En, equipo. en el equipo. Wow. <risa> <risa> ah, pues ya me la carta. Tot wow. sí. <laughs> o sea, el equipo que usted va a manifestar o va a manejar, tiene que mantenerlo allí. Que lo que sienta que en el equipo no va. Suéltelo. Mm -hmm. Y lo que está alrededor de usted, que sienta que hay personas hipócritas, personas que Ay. no le van a sumar, también tiene que ¿Qué soltarlo. Que Mira, porque, porque es un proyecto suyo, es un proyecto nuevo, en el cual usted tiene que estar enfocado sin dejar que lo que está a su alrededor le manifieste de manera negativa. Así que póngase en ese color blanco que los los colores blancos son en energía a nivel de alta luz y su seguridad lo que le conté es es, sí. es, 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 es una no no fíjate que no tiene una situación no. negativa bueno. pero tiene que estar alerta y pendiente porque se manifiesta una batalla una lucha una batalla, una lucha que tiene que ver. Tiene que ver con las personas a su alrededor. Ajá. No todo lo que él ve o no todo lo que él siente es de buena manera. Porque hay personas que le van a mostrar una cara y después que él empieza a surgir. Resulta que son otras. Ay Dios. Bueno. Pero solamente ves aquí. No es aquí. De mi no, es fuera. Es fuera. No, es, que yo me... es fuera. Esto es fuera. ¿Eh? ¿Es, es fuera? fuera del entorno. Entonces él tiene que mantenerse con el equipo que él está haciendo. Hay cosas que él va a empezar a cambiar próximamente. Dos, tres, cuatro personas que van a estar dentro y luego se van a ir porque es como que él le va a dar el matiz diferente a lo que él quiere hacer. Uh -huh. Ya ya se fueron. Ya. Sí, bien, oye, vaya oye, oye, no, oye, 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 que ya se sí, ya se fueron. Sí. Pero ya mando dije, sí. No, pero, pero ella dice que, que es que ahora. Sí, faltan dos Actualmente. Ajá. Faltan dos o tres. Hay parques que se van también solos por sí. su ¿Por qué? ¡Dios mío! Oh, no. ¿Cómo me mira a mí. Y esa no mirada es que también Gente hipócrita. Sí. Ay, ¿Verdad? Gente hipócrita. No gente que son claras. Sí. Pero sí, sí el proyecto va a funcionar. El to, el, el, todo se manifiesta en el equipo. <laughs> <esquí risa> <la zona>. Pero <laughs> tiene que estar todos manejándose con dignidad. Con cautela y precaución ante todo esto que se está moviendo ahora. porque Porque hay gente que no le gusta ver ojo bonito en Carajena. Mm. Usted tiene que cuidarse de eso. Gracias. gracias. Ay, Ay que... mamacita. Bueno, ¿Qué los ¿no, viste? <laughs> Yo dije, hay que leer las cartas del jefe porque dime. Yo quiero que me lean la mía. Eh. Tú te la Ay, Dios. Yo quiero No, te la leo Te la leo. Oye. No, Mira, te voy a pagar mucho pártela, dinero. Pártela, pártela en dos. Ay, Dios, Tranquilo. Soraya. Minera. No puede dejar esta burla. Tú la ¿Tú vas a ver la Claro. Ajá. Ven. Ya me saca yo esta. Te voy a leer la primera. Tú me Ay. vas a sacar la carta mía para que Soraya la lea? La leer. Soy yo que ah, te voy a leer okay, la Ah, okay. ok. Pero pero es Soraya ella dirá si es verdad, si es verdad o mentira. Mi mamá me ama. Mapa. De relajo. Amo a mi mamá. Yo pensaba que era eh, verdad. Sácale, eh, ¿sabes que eh, o sea, eh, le de las cartas de ella de una vez? Eh, no, eh, tiene, no tengo ella que ser yo que con mi energía. Ganas, es que ella que tiene que sacarla? sacarla. Bueno. Fíjate que se manifiesta ella, que fueron las que le mandó a picar. Hola. El comienzo de algo nuevo. Situaciones que vienen con un nuevo negocio o una nueva propuesta. Cambios que vienen con un destino. Donde ella tiene que soltar otras cosas que no le están sumando. Pueden ser en el ámbito emocional o en el ámbito laboral, donde ella va a la conquista de algo nuevo, y un, y, pero tienes que aprender a escuchar consejos. Mm, eh, te lo dije, estaba contando. Y en el amor. <laughs> Estoy bien. Te, te dijeron en el amor. Sí. And, bueno, yo lo no, ya, ¿cambios? ¿cambios? el ámbito laboral? Cambios Cambios. Cambios. Ay, sí. bueno. Soraya. Tiene que moverse con una energía ahora. En este comienzo del año 2024. Es un año sumamente difícil porque es un año par, uh -huh. es un año donde las personas tienen que tener los pies sobre la tierra y no mirar, sino en el enfoque en que están. ¿Por qué? Porque en este enfoque que están en este momento, ante las adversidades que empiezan a partir del uh -huh. mes de mayo, la gente tiene que estar consciente de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer y tener. Soraya, yo la quiero que... <laughs> yo que <40. ríe> quiero que le tiremos la carta a, tre a tres famosos. Quiero a Rochi, quiero a Rapi, a Rafi Pina, que está... Y, ¿Y quiero... Y chica, permiso, no, no, y quiero a... Um, a Carol G. A, esas, a esos tres. Primero, quiero que si usted puede, con Rochi RD. Una sola carta, ¿quieres tú? No, Rochi, no, no. Rochi. Ella sabrá. Rochi tiene que cuidarse. Debe estar aislado en este momento porque puede manifestar su muerte. Uy. Ok. Vamos con la siguiente que nombraste. Wow. Carol G. Wow. Carol G. La fuerte, la de Rochi. La de Rochi La fuerte. Oh my God. Pactos, cambios que vienen ahora nuevos con una situación que se va a mover con ella a través de lo que es la parte de su salud. Tienes que estar muy pendiente de planificar todo aquello que tiene que ver con las negociaciones y la construcción de algo nuevo, un renacimiento a través de las emociones. Pero yo tiene que cuidarse de la salud. ¿Esa es quién? Wow. Carol, G. Carol G. Carol G. Okay. Oye, ¿quién de ustedes a veces le duele un seno? ¿A qué? Que seno? les duele un seno? ¿A ti? Eh, eh, no. ¿Ah, a, mí no? Pasado, a mí me ha pasado, pero en el momento X del a periodo. A veces no te duele. A mí no me duele, pero yo tengo una situación con uno. ¿Y ¿Qué, qué te sientes? ¿Eh? ¿Qué has sentido? No. Pero fíjate que yo estoy sintiendo la energía sí. de, de algunos de ustedes y me duele demasiado los senos y no es Ajá. mío. Y es una molestia. Entonces ¿Qué tienes tiene que, no, que revisar. ¿Qué pasa? Cuando yo puedo sentir la energía de cualquiera de ustedes aquí, estoy sintiendo un dolor en un seno y fíjate que no es ella, puede ser tú. Tienes que estar muy pendiente de mover la energía cuando te vayas a bañar. Recoge aquí, manifiesta aquí y suelta. Oh, wow. Ah, pero yo puedo. Podemos hacerlo también nosotras. Uh, claro. No, cuando ustedes te vayas a bañar. Recogen bueno, aquí. Bueno, Recogen aquí, manifiesta aquí y suelta aquí. Mira, wow. para cerrarme, eh, no, Rafi Pina es el esposo de, de Nati Natacha, el cual está todavía, la, todavía está la tras las rejas. Te, te quiero decir algo después uh -huh, de eso, Breve. Uh -huh. Aquí viene el asunto judicial donde se todavía se maneja con cautela y precaución, donde situaciones de manera inesperada se van a manejar y una unión con su familia. Él está. O sea, ¿qué le dice que va a que salir? Oh. Okay. Wow. No, pero lo dijimos Es oh, so buena una noticia vez. para, no, para Rafi. No digan que después Rafi, Rafi. Antes wow. de Soraya irse. Antes de usted irse. Yailin. Ah, pues no para Yailin. Wow. ¿Quién es Yailin? ¿Te la conoce Ah, ya <laughs> Soraya. <laughs> bueno, pues <laughs> pero Oye, Yailin. ¿no? La pregunta es, ¿usted le ha echado las cartas anteriormente a Yailin? Sí. Oh. Ah. O sea, yo fui una de las personas que la defendí desde, de, 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 desde Anuel hasta ahora. <laughs> yo ah. nunca, este, todo el mundo decía de, de Yailin lo negativo y yo era la única que metía la mano lo por positivo. ella porque lo que me aparecía ahí es ella. Sentía cosas buenas. Es como es ella. Uh -huh. o sea, wow. La gente tiene la, la particularidad de, 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 de poner una negatividad con ella y resulta que ella no es así. A mi mamá la relajan por uh -huh. eso, mi mamá ella siente es una eso muchacha mismo con ella. Que tiene más bien ese carisma de que todavía es una niña. Ella uh -huh. no claro, es una cabe. niña. E indistintamente se deja llevar por las emociones. Pero por lo menos con Tecachi, yo también defendí mucho a Tecachi. Uh -huh. este Él es un loco de carretera, pero. Nada, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate que... lo que de... te enamoras, Soraya. Ay, bueno, eso. ¿Qué bueno. dicen las cartas sobre Yailin? Vamos a ver. Dale. ¡Oh! Dale. No, porque aquí hay que, aquí hay que hacer primicia, señores. Fíjate que se manifiesta la planificación a las situaciones que se han movido con ella. Aquí aparece un viaje al extranjero nuevamente, tratando de manifestar lo que es la parte del equilibrio, buscando de manejarse con obsesividad. Esto es la obsesividad de este cache. Uh -huh. ah, sí, innovaciones, renacimientos que vienen para ellos, asuntos de la parte de, de de la justicia, donde se concluye y se termina con ellos. Ahí es donde ellos van a salir de viaje nuevamente. Okay. Y ya se va. Wow. Pero se ve futuro en esa relación realmente. Por lo menos todavía van a estar... Quieren dos chichis. Antes de que... irse, Ajá. que al público le interesa mucho esa parte, usted mencionó que ha tenido ciertas revelaciones recientemente, pero no sé si pueda decirla ahora, todavía está en descubrimiento de saber qué le están enviando. Yo quería saber para el país o si para el mundo, que usted entiende, no, en este año, que usted entiende que pueden ser cosas importantes que pueden pasar. Bueno. Ay. Ay, Dios. Bueno. La, mira, mira cada, vez que, cada vez que yo escucho un vidente hablando sobre el mundo, sobre el país donde está, yo entro en pánico. Porque son cosas que, que son mensajes fuertes. Somos que no Mira, hablando, eh, realmente. yo he manifestado, lo pueden buscar en mi canal de YouTube Soraya Santana Vidente TV, me dar colita no claro, que la claro. Gente sepa. claro. <laughs> este ahí yo he dicho muchas predicciones muy fuertemente para este año 2024 que ya incluso cuando comenzó el año eh, en un canal de televisión internacional me entrevistaron y yo dije viene un gran terremoto para Asia específicamente en China comenzando uh -huh. el año 2024 uh -huh. y nos entramos con el uh -huh. terremoto de China eh, este, donde va a haber un gran terremoto también entre Asia y países eh, 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 estadounidenses, lamentándolo mucho, parte de New York va a tener la tendencia a bajar a las aguas este, con un gran terremoto que se avecina. Lo mismo para la República Dominicana. Este, hay que estar muy alerta y pendiente de grandes movimientos telúricos que se van a mover fuera de la isla y puede manifestar. El, el declive de la isla como tal o sea por haití por haití porque tenemos no, una situación no en haití yo también hablé de haití que venía una persona relevantemente eh, eh, en este caso philip eh, que ya está allí en donde va a dar mucho de qué hablar los haitianos no van a pasar para este lado va a haber alguna situación que hay que resguardarse pero a mí no me preocupa eso a mí me preocupa es del declive de la isla uh -huh. cuando entre el agua el mar la isla va a ser esto Imagínate que esta es la isla y va a ser esto. Dios mío. O sea, hablamos de Haití. Hablamos de, aquí, de, Dominicana, de Dominicana. Dominicana. me confundí. Entonces, ¿qué va a quedar arriba? Haití. ¿Por qué? Porque el peso todo lo lleva a este lado. Aquí hay can, tanta edificación, cantidades de edificaciones Ay, me que la isla pesa. Si nos ponemos, esta es la isla. ¿Ok? Este es Haití, este es este lado. Si entra el mar. Por la parte de Punta Cana, porque el terremoto se va a manejar desde aquel lado. De la parte de Puerto Rico viene una, on, una, una, una onda, una onda eh, de tsunami y va a romper esto. El agua pesa más que la tierra. Esto va a ser ¿Y la cuándo paz? sucederá eso? Mira, eso se está manifestando ya que pudiera entrar entre el 25 y el 27. O sea, que yo... Si, este ¿Y mes? qué se puede hacer? No, no, sí, ¿Y ah. qué se puede hacer para evitarlo? Si <laughs> el sí, ser humano está pendiente de todos estos acontecimientos, yo he mandado a muchas personas a irse a, a, a sitios altos. Eh, a mí cuando Los Ángeles me indicaron Ay, que tenía que comprar tierras en alto, yo compré tierras muy altos mm -hmm. aquí, en el sitio más alto de aquí. Eh, en donde se manifiesta que hay que ir a esos sitios en el momento en que el agua entre. Oh. ¿Qué pasa? Tienes chance de evacuar. Hay cosas como yo hablé de los volcanes, también eh, lo que es el cinturón de fuego, no me equivoqué con todo lo que dije, eh, pasó. Eh, y muchas personas, ¿qué pasa con esto? Cuando tú llevas un mensaje, hay que escuchar, porque yo he mandado a la gente, compren agua compren comida, tengan en su casa, tengan todo a la mano, compren las máscaras de oxígeno y todo eso, y la gente no, yo tengo en mi casa un no arsenal. Sí, este, bueno, señora, comprado, lo único que me falta es comprarme el yate, mi amor, que no <laughs> tengo los <laughs> <rey> para comprarme. <laughs> Pero, este, todo lo que se me ha indicado, yo todo lo tengo ya a la mano. Todo, todo, todo. Este, al momento de una situación, ya me da tiempo porque yo siento la tierra antes de que ocurra el, el uh -huh, ¿sí? ¿sí? Wow. pueden aprenderlo todos ustedes. O sea, como, pero no aprenden, hay Como que los, estar muy conectados Cuando cuando estábamos en plena pandemia los animales en mi pandemia. Los animales Sí, los animales tienen eso. Los este... animales, eh, eh, Soraya, a mí para mí hacían un ruido muy diferente a su a su normalidad. Claro, Las aves, cuando yo me sentaba en mi balcón, era algo que me daba mucho mucho escalofrío cuando yo escuchaba los, los pajaritos y vemos cómo, cómo hay cómo hay animales que han migrado. O uh sea, -huh. eh, 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 en plena pandemia. Y lo que nos pasó no fue agradable. Claro. ¿Usted habló de eso? Yo di, predije la pandemia en el año 2019, eh, como cinco meses antes. Yo dije que, ven, que yo veía el globo terráqueo. Yo tengo un globo grandote en mi, en mi cosa. Y yo dije: veo el globo terráqueo bañado en rojo. Eh, pero viene desde China, va a dar la vuelta por todo el mundo. Y esto va a ser grave. Bueno. Oye, cuando pasó eso, yo dije, pero yo me preparé, déjame decirte. Yo me compraste un congelador y yo metí comida y mi me decía, tú estás como loca. Cállese, que aquí la que ah. sabe soy yo. Oye, Ay, yo Dios me preparé mío. para eso muy fuertemente. No me agarró desprevenida. Y gracias a esto que yo sé y que yo siento no tuve la necesidad de salir ni wow qué momentos Soraya de verdad que muy Gracias. agradecidos de tenerla le quería resaltar su paciencia sí. como esa paciencia que usted refleja porque eh, muchas personas que están en, en esta profesión que usted hace la juzgan mucho y tienden a ser como agresivos pero a usted nadie la saca como de su mm, de, de su, su forma me doy cuenta de eso y de usted decir esa misma parte de uno como que mantener su vibra de, sin esta alteración. Porque usted puede decir algo, Isbel, y dice: Estoy asustada, yo, yo no siento eso. Yo siento como que es un mensaje para yo verle la, la forma positiva. positiva. Y hay que tratar de ver las cosas así. Usted está diciendo un mensaje aquí uh -huh. y la gente empieza a decir: Ay, qué tica lo otro. O, o un sonido. Exacto. No, eh, no, no. Mire, es, es como yo dije una vez: Yo, aparte de esto, yo tengo una profesión. Yo soy profesional de la medicina en mi país. Este. Aquí no le ejerzo porque no hice el S4. Pero no es por eso, porque si yo me quiero, yo ejercí mucho tiempo en Haití. este, eh, Yo viví ocho años en Haití. Y no es porque yo tenga que quedar aquí por una situación de que yo quiero que la gente me dé like, me dé view, lo que sea. No. Uh -huh. También tengo una, una, una fundación donde yo ayudo a muchos niños, a mucha gente. Eh, en donde hay personas que de repente pueden estar allí como que no. Uh -huh. No dependo de esto nada más. Este... Uh -huh pero me he tenido que abocar emocionalmente y de, y no entrega de corazón porque uh -huh. me ha tocado muy duro manejar la energía de las personas. Uh -huh. o sea, eso, eso ha sido muy fuerte. Viene de la mano con su propósito. Usted tiene sí. un propósito muy grande y eso es más fácil. Oye, grande yo no sé si es un propósito mío o que me mandaron. Pero esto pero, no es fácil, no. Soraya, Soraya, tú es lo una que carga. Esperas a las 2 de la mañana y sentir y ver cosas y wow. escribir y escribir. Mm -hmm. Y te dicen, y tú wow. tienes que decir esto y tienes que decir mm -hmm. a lo otro, fulano de tal. Es una no es carga fácil. grande. Entonces, así. Hay que saber vivir con ellos. Soraya, y le ¿Y hay ha pasado que disculpa, otra vez, Soraya, porque sí. mira, sí. yo Oye, quiero saber me esto es, más es. lejos que mató un burro a Soraya, le ha pasado estar al frente de una persona que usted siente una mala vibra y de verdad no quiere ni atenderla ni nada. Voy a a ¿Cómo usted Allá? maneja eso? Te paras y te vas. No la atiende ah. ni nada. Ah, ustedes ven wow. que irse de los sitios. Yo, yo voy a Yo, voy ah, a decir algo breve. yo cuando vas. voy a un lugar y me van a atender, ya sea la sueño o lo que sea. Si la persona está en una mala posición, yo le digo vengo después o oh, no voy. Yo no me dejo atender. No Mucha me gente dice, tú tienes que hacer así. su fila, tú tienes que hacer tu fila, tienes que esperarte y cuando sí, yo siento claro. irme, yo me voy, yo me paro y me pongo sí. de pie. Yo siempre, yo no, yo al que no tenga que ver, no lo veo. Ay. Yo he aprendido tanto en la vida que yo aplico lo que usted dice. Cuando a mí algo no me funciona, simplemente. Pero, como te, mi puede calma, pero te puede ir también. Bueno, si tú quieres que yo me vaya, yo me voy ahora mismo. Ay, 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 ay Dios, Chisme, chisme, eso. chisme. Soraya, Soraya de verdad necesita gracias. volver aquí en la red. Sí, 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 yo sí, creo que muchas Cuando, cuando pasa lo helipón, que Soraya pero, dijo. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo? Un helicóptero. Mándame un helicóptero. Suelo o sea, pase lo que tú ya que se va a ir a alguien del equipo, hay que traerla. Traer? Sí. Hay que traerla. Sí. para que ella siga diciendo el Oye, horizonte de te de dicho cosas que la aquí. gente ni se imagina en programas de televisión y sí. no. radio. Ahora, ¿qué señores, lo siguiente ocurre. Hay señores, mamacita. Soraya es chula, miren. Soraya sí. está activa, ¡Ah! señores, tiene un tatuaje, de verdad que es muy bonito. Pero, Mira, espera, vamos Soraya, vamos a repetir tu canal de YouTube para que la gente también se se como estamos en la red. Todo el mundo te va a buscar en la red también, pero también claro. di tu red, la de tu Soraya canal de YouTube. Santana Vidente TV es mi canal de YouTube y en el Instagram Soraya Vidente Oficial. Bueno, de verdad que qué conversación tan productiva. De verdad que fue una conversación y más que una, que una entrevista fue una conversación como. Sí, sí, hecho, una sí. pregunta, Soraya, ¿ya la vibra bajó un poco cuando usted llegó? ¿no? Toda, Se mantiene sí, la, ¿sí? Vibra? Sí, la vibra. Yo lo siento. Hay manera de que usted diga si es por los eh, los invitados que no pertenecen al equipo o es del equipo para dormir tranquila, Soraya. No, es el sí, ah, el espacio. Ah, el espacio. Hay okay. que hacer una purificación del espacio. Yo sé que usted que está conectado con nosotros a través de la red nos va a escribir a ver qué qué. Otro, otra cosita, otro tema vamos a tocar con Soraya. Ay, sí. Gracias chicas por compartir esta noche también con estas energías tan Ay, fuertes sí, aquí sí, en el estudio. Qué bueno. Y los que sí no pueden dejar de compartir son ustedes a través de la red, red oficial en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Crow Studio. Apunte la campanita y comente que Isbeli está súper pendiente. Recuerden chicas que si ustedes no están en la red, no, no están en nada. En nada. ¡No, Crow Studios presenta... En la red, con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.